Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Carpe Diem, para estar siempre bien. Y el día de hoy presentamos un tema que verdaderamente podríamos decir que provoca mucho placer. Uno de los mejores placeres de la vida, que es la comida. El tema de hoy, el peso de mis emociones. Y está con nosotros para desarrollar este tema, pues nuestra psicoterapeuta de Cadena Sur, Yadira Landa Peña. Yadi, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, buenas tardes, bienvenidos a este programa que es El Peso de Mis Emociones. Oye, Yadira, ¿tú sí crees que la comida sea uno de los placeres de la vida y evidentemente que está relacionado con nuestras emociones? Sí, efectivamente, creo que es uno de los placeres que, además de como cultura, tenemos un amplio modo en el que nos alimentamos con sabores, texturas y todo esto. Entonces, sí, sí creo que sea un gran placer. Oye, pero de acuerdo a la información que nos traes, entonces muchas veces o la mayoría de las veces comemos, a lo mejor sin hambre, o comemos motivados por una emoción, ya sea negativa o positiva. Sí, efectivamente, cuando nos alimentamos tiene que ver con... Ah, bueno, hay diferentes tipos de hambre, lo vamos a ir desarrollando en el tema. Muy bien. Pero es un gran problema también estarse alimentando cuando uno no tiene hambre. Esta imagen que nos has traído, a ver, pon esta imagen, por favor, que es muy importante acá en su contenido, donde dice que si comiéramos solo cuando sintiéramos hambre fisiológica, cuando las reservas de energía están bajas y el cuerpo envía señales al cerebro de que necesita más combustible, no existiría el sobrepeso. ¿Por qué, Yadi? Exactamente. Si nosotros nos limitáramos únicamente a comer o a ingerir alimentos cuando nuestro cuerpo tiene baja energía y solamente es como nos envía el mensaje de tienes baja energía. Y de hecho hay personas que identifican el hambre, bueno, a mí me pasa, no sé a ti, cuando tienes hambre te pones de malas. Bueno, sí, a mí me pasa, si tengo hambre me pongo de malas. Sí. Entonces, para mí ese es el envío de la información, me está enviando decir ya tienes hambre, ya es necesario que comas, ¿no? Es que ese sería como en un horario cronológico aquí en el estómago, así nos funciona. Ese sería un hambre sana, porque el cuerpo ya nos está indicando, tienes hambre, aliméntate, tus reservas han bajado. Pero hay otras maneras en las que nos alimentamos, por eso si solamente comiéramos cuando el cuerpo nos lo pide, no hubiese este tipo de problemas de sobrepeso. Pues sí, ahí está. Pero además, esto que dices se relaciona con que las emociones pueden condicionar la manera en que nos relacionamos con la comida. Efectivamente. Cuando nos referimos a esto, dice, estas respuestas no son las mismas en cada individuo. Las emociones tienen mucho que ver en la manera en que comemos. A veces comemos, bueno, te lo voy a poner, sí. Todos creemos que por emociones engordamos, que por emociones negativas, como ay, el estrés, la ira, la tristeza engordamos. No, también el amor nos hace engordar. Claro. Y también la alegría nos hace engordar. Sí, claro. Si estamos con un grupo de amigos y nos sentimos bien, saquen la botanita y las bebidas y todo eso. Y nosotras, bueno, al menos he visto en muchas ocasiones que estás en la mesa con los amigos y esto es de, ay, ya quítenmelas de aquí porque seguiré comiendo si no me las quitan. Entonces, no quiere decir que solo las emociones negativas son las que nos hacen engordar, no. También comemos cuando estamos en emociones positivas, pero por decir emociones negativas y positivas, porque en realidad todas las emociones son básicas, son necesarias y tienen su función. Pero bueno, es como por distinguir que las de vibración alta nos hacen engordar, pero también las de vibración baja. Sí, sí, así es. Y un ejemplo claro es, digamos, los recién casados. ¿Te has dado cuenta que muchos recién casados empiezan a subir de peso? Sí, llegan a la relación que en un es delgados, vamos a ponerlo así, y van subiendo, y a veces uno sube más que otro, y a veces suben a la par, ¿eh? Pero sí, es por el amor, en teoría. Así pudiéramos definirlo. Sí, 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 así es. Pero hablando de esto siempre, ya dice aquí que el hecho de que almacenemos más grasa en nuestro cuerpo es la solución biológica para poder enfrentarnos a la amenaza. ¿Tanto así?
Sí, no sé si es posible que nos regresemos a la anterior, porque en una frase anterior dice, en un párrafo anterior dice, que las emociones las vivimos de manera distinta cada uno, y entonces nos alimentamos, estas respuestas no son las mismas. Yo cuando siento tristeza, Abel, dejo de comer porque no me da hambre. Pero a lo mejor hay personas que cuando están tristes comen demasiado por llenar ese vacío. Entonces, para mí, tristeza significa no como. Para alguien más, puede significar alimentarse de más. Para alguien más, cuando está enojado, se le va el hambre. Y yo cuando estoy enojada, como por ansiedad. Entonces, las respuestas van a ser diferentes en cada individuo. Cada individuo tiene su propio sello biológico con las emociones. Pues ahí está. Es interesante. Yo creo que todos nos identificamos con eso, como tú dices, ¿no? En cada uno es diferente, pero sí, la constante es de que muchas veces estamos deprimidos y nos refugiamos en la comida. Exacto. Pero aquí lo raro, digo, no lo raro, sino más bien lo censurable, diría que nos refugiamos en la comida, pero no la comida sana, porque no comemos verdura, no comemos fruta, sino como... De hecho, sí tiene un porqué, un poco más adelante viene, porque ese sería el hambre emocional, y se necesita aporte calórico. En la diapositiva que continúa, dice que es algo que el cuerpo biológicamente no lo pide, este alimento, y lo hace con... De repente aparece una sensación de tener ganas de comer dulce, salado, algún tipo de alimento en especial, pero dice principalmente son antojos, ¿no? Esto es cuando comemos de manera emocional, tiene que ver con antojos. Y entonces comienza este proceso en el cerebro de estar pensando, ay, tengo antojo como de coca, como de chile, como de sal, como, ¿no? Es este sentir. Entonces, como no lo puedes reprimir, esta sensación, lo que haces es que vas a ir a comer. Y este comer después te va a generar una culpa. Amigos, pues estamos hablando del peso de mis emociones. Aquellas emociones que nos incitan a comer y muchas veces de más y muchas veces lo que no debemos. Y estamos con Yadira Landa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tras 12 años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitarnos al portal www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo. El Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrece lo último en tecnología de ultrasonido obstétrico 5D. Contamos en electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea por ultrasonido y toma de muestras. Tenemos campañas permanentes con descuento y próximamente los servicios de rayos X, mastografía y ortopanto. Ubicado en calle Narciso Mendoza, número 103, Centro de Jojutla, Morelos, en un horario de 8 a 20 horas. Teléfonos 734-120-8396. Urgencia 734-106-1681. Estamos aquí en Carpe Diem,
para estar siempre bien con Yadira Landa y nos está desarrollando el tema El peso de mis emociones. Pues Yadi, fíjate que en cuestiones de a veces de crisis o cuestiones de alguna emergencia, muchas veces las familias se vuelcan hacia el súper para comprar mucho alimento cuando hay amenaza de que no va a haber, como que quieren tener en sus alacenas la reserva de suficiente comida. Y seguramente esto pasa también con nuestro cuerpo. Muchas veces almacenamos ahí grasa como para enfrentarnos a una amenaza. Exactamente. Esta amenaza puede ser real o imaginaria. Es decir, puede ser real cuando tenemos o pasamos por una situación. Recordemos que el cuerpo, o bueno, nosotros vivimos como amenaza generalmente tres tipos de emociones, que es salud, dinero y amor. Estas tres cosas en la vida, cuando llega a haber una carencia de cualquiera de estas tres, el cuerpo lo vive como una amenaza. Entonces, por eso es que cuando perdemos un amor, nos alimentamos de más, ¿no? En alguna de las emociones que estemos sintiendo, o cuando perdemos el trabajo, sentimos un estrés y entonces comemos de más. Y el dinero es dinero, salud, dinero y amor. Estas son las tres cosas con las que nosotros lo vivimos como una amenaza. Entonces, al vernos amenazados, el cuerpo lo que va a necesitar es protección y lo manifiesta guardando esa grasa en el cuerpo por si en algún momento no hay recurso económico para satisfacer el alimento, nosotros tenemos reservas. Así es como lo vive el cuerpo. Qué interesante esto. Pero sobre todo también cuando dices que muchas veces las emociones te piden comer algo concreto, cuando dices, se me antojó un refresco bien frío o un helado de chocolate o cosas así, o sea, sí se piden, el cuerpo pide cosas muy, muy, muy concretas. Sí, el cuerpo pide y hay dos, tendríamos que saber identificar, porque a veces lo pide porque el cuerpo le falta azúcar y entonces lo requiere pidiendo algo dulce, o al cuerpo le hace falta sodio, que en este caso sería la sal, entonces lo pide. Tendríamos que saber identificar si es por una baja de estas sustancias, o que viene creo que adelantito, o tendríamos que identificar si es un mero antojo, que solamente es como saciar este vacío que tengo, sería una de las maneras. A ver, ponlo en la siguiente imagen, porque sí, muchas veces el cuerpo dice, quiero algo de cebada, ¿no? ¿De cerveza? Sí, ¿no? Sí, no, sí, la, sí. La anterior, por favor, donde dice hambre emocional. Esa, mero. Ok, dice que aparece de repente y con fuerza. Es como de, ay, se me antojó. Es de repente, se te antoja, lo consumes. Aquí dice antojos insanos y calóricos, porque el cuerpo sabe que a partir de esos productos insanos, que son muy calóricos, va a saciar y va a llenar esta necesidad. Y bueno, después viene, comemos de manera inadecuada y viene la culpa. Así es como es el hambre emocional. Este sería como el ciclo. Y entonces se aparece la culpa y ya aparecen otros problemas emocionales. Exacto, ahí, ¿no? Sí, efectivamente así es. Bueno, y relacionado con esto que dice que justo antes de sentir la necesidad de picar, lo que nos invade es una sensación y ya vienen aquí varias... De las emociones. Nosotros tendríamos que estar bien conscientes en qué momento estamos comiendo, bueno, por hambre, que es emocional, porque antes de tener esto es porque estoy o estresado, aburrido, solo o enojado. Entonces tendríamos que estar identificando, ser muy conscientes de, a mí me pasa que cuando yo estoy sola en casa, me aburro, ¿no? Puede ser, si no tengo nada que hacer, me aburro, y entonces voy y me hago unas palomitas, me hago un algo, porque es, en ese instante me agarra un hambre de, no tengo nada que hacer, vamos a comer. Y entonces buscas algo con que saciar esta sensación. Entonces es, ¿qué te está sucediendo en el momento en que estás comiendo? ¿Estás solo? ¿Estás aburrido? ¿O al revés? ¿Comes con amigos generalmente? ¿O comes cuando estás enojado o estresado? Identifica en qué momento estás
ingiriendo alimentos. Ahora, interesante esto que dices, que hay diferentes tipos de hambre emocional, ¿no? De acuerdo, sí, a lo que nos dice Jan Schoenbeis, ¿no? De, sí, que es la autora del libro, uh-huh, exactamente. Ajá. Ella dice que hay siete hambres emocional, bueno, siete hambres, ajá, de clase de hambre emocional. Y la primera, ¿me podrían cambiar la...? A ver, la que sigue, por favor, para que veamos estos siete tipos de hambre. El primer tipo de hambre es olfativa, y esto es bien fácil de identificar. Tú pasas por una panadería y ese olorcito, exacto, te despierta, exacto, el de hoy, qué rico, ¿sí?, se antoja un pancito. Bueno, ese es el hambre olfativa. Uh-huh. El hambre visual es cuando tú ves un platillo, y bueno, esto se encargan los chefs, ¿no? De exacto, ponerte el plato una que dices, ahí, wow, bien jugosa. Y no lo has probado... Lo alcanzas a oler, pero imagínate cuando los sentidos están presentes, ya lo oliste, ya lo viste, y entonces después es el placer, ¿no? El bucal, lo pruebas y es un placer. Por eso está bien dicho esto que dijiste, que es uno de los placeres, ¿sí?, de la vida, exactamente. Muy bien, y luego viene el estomacal. El hambre estomacal es muy guiada por los hábitos de alimenticios de los horarios. El cuerpo ya sabe que a las 6 de la mañana se toma el café, a las 9 el desayuno, a las 2:30, 3 de la tarde la comida y en la noche la cena. Y entonces el cuerpo está habituado, tiene hábitos. Y eso significa que ya tiene su reloj marcado y a esas horas son las que va a pedir alimento. Muy bien. Y luego tenemos... Tenemos el hambre celular, ajá, que pide determinados nutrientes, que es lo que hablábamos hace rato, sí, que si me falta sal, el cuerpo lo va a pedir, y lo va a pedir, ay, se me antojan unas papas, que son saladas, ¿no? Y en este caso lo hace porque el cuerpo, de manera celular, está bajo de sodio, y así lo mismo cuando pides azúcar, está bajo de glucosa. Ok, y finalmente tenemos el... El hambre del corazón. Del corazón. Exacto. El hambre del corazón tiene que ver mucho con sentir algo en el estómago para llenar un vacío. Eso sería una de las razones. Pero también tiene otro significado, que es ¿qué significa este alimento para mí? Por ahí viene también. ¿Qué quiere decir? Es que determinados alimentos tienen su huella en nosotros. Amigos, pues no sabemos si mientras están viendo este programa ustedes están comiendo, pero Yadira, ¿sí?, está desarrollando este tema de el peso de mis emociones. Y bueno, pues estamos hablando de aquellas emociones que nos incitan, que nos provocan a comer. Y muchas veces comer de más y muchas veces comer lo que no debemos. Vamos a hacer otra pausa y regresamos enseguida. Tras 12 años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitarnos al portal www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo. El Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrece lo último en tecnología de ultrasonido obstétrico 5D. Contamos en electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea por ultrasonido y toma de muestras. Tenemos campañas permanentes con descuento y próximamente los servicios de rayos X, mastografía y ortopanto. Ubicado en calle Narciso Mendoza, número 103, Centro de Jojutla, Morelos, en un horario de 8 a 20 horas. Teléfonos 734-120-8396. Urgencia 734-106-1681.
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en su programa Carpe Diem para estar siempre bien. Y el tema de hoy, el peso de mis emociones. Es decir, hablar de la comida, hablar de las emociones que están estrechamente ligadas con la comida. Y está con nosotros la psicoterapeuta Yadira Landa Peña. Pues Yadi, ¿qué emociones nos engordan? Todas. Ajá. Eso sería lo más fácil de describir. Todas las emociones nos engordan, como vimos el amor, la alegría también nos engorda. Todas las emociones nos engordan siempre que no las sepamos gestionar. Pueden causarnos adicción a la comida y pueden causarnos que el cuerpo almacene esta grasa. Pero de las principales son el abandono, alguien que se ha sentido abandonado, y esto ya sea real o imaginario, va a necesitar esta protección y lo va a hacer a través de la alimentación. Cuando nosotros como personas nos sentimos desprotegidos, en este ya sea rechazo o abandono, lo que va a suceder es que el cuerpo va a requerir alimento para llenar este vacío. Y también dolor o tristeza. El dolor y la tristeza nos puede generar también engordar por las sustancias que segrega el cuerpo. Cuando nosotros estamos sufriendo o estamos en este estado de tristeza, el cuerpo tiene su propia bioquímica. Esta bioquímica, generalmente una de las que nos engordan es el cortisol. Entonces, este cortisol nos va a hinchar. Por eso que por ejemplo, la culpa y el estrés generan cortisol. Entonces, y bueno, las emociones, casi todas las que son de esta vibración baja, nos generan cortisol. Por eso es que nos engordan también. Muy bien. Y entonces, teníamos entonces la tristeza, la culpa. La culpa por los alimentos. Generalmente sentimos culpa cuando comemos de más. Jamás, pues yo nunca he visto que alguien sienta culpa porque, ay, es que casi no comí, híjole, qué culpa. No, o sea, es totalmente lo contrario. Uno siente culpa cuando cree que se atascó, ¿no? Entonces es cuando va a sentir esta culpa. Y el estrés y la ansiedad también nos van a causar sobrepeso, porque cualquier cosa que para ti sea importante te va a causar. Si te causa estrés, la causa puede ser cualquiera. Si para ti te está causando estrés, el cuerpo lo que va a hacer es segregar el cortisol y te hincha. Bueno, y esta es una de las maneras en que la ansiedad te puede provocar esta necesidad de estar comiendo, y no por el hecho de satisfacerte de manera el estómago, sino de satisfacer una necesidad de tranquilidad. Y como la comida te va a aportar esta sensación de tranquilidad, por eso es que uno engorda a través de esta emoción que es el estrés. Y el sobrepeso se presenta como un escudo. Exacto. Yo diré. En esta imagen nos muestra el sobrepeso como un escudo. Esto sucede generalmente más en mujeres que hombres, en la parte de la sexualidad. Y aquí tiene que ver cuando una mujer fue abusada cuando fue pequeña. Y es muy frecuente, aunque de verdad pareciera que no, es frecuente que una mujer que fue abusada en su infancia o en su adolescencia pretenda cubrir a través del sobrepeso sus partes genitales y no ser apetecible para ningún hombre, para que no pueda él acceder a este cuerpo. Qué interesante esto que dice, sobre todo también por la siguiente imagen, que dice que el sobrepeso por identificación, ¿verdad? El sobrepeso por identificación tiene que ver, ¿recuerdas que hace rato me decías, cuando te casas se empiezan a engordar? Y entonces este es por identificación. Te puedes identificar con tus padres o te puedes identificar con tu pareja, cualquiera de los dos puede ser. Con los padres, si tuvimos padres con sobrepeso, lo que va a suceder es que de manera inconsciente tú vas a tener el mismo sobrepeso que tienen tus padres, por una manera de decir, yo igual que tú. Yo igual que tú mantengo este peso y entonces somos iguales. Eso sería por identificación. Y con la pareja también, cuando cuando uno es más llenito que el otro va a alcanzarlo, en algún momento. No es una regla general, es regla, pero sí es una constante, que la pareja tiene mucho que ver,
así te quiero, no tienes que hacer ejercicio, no te pongas a dieta, así me gustas. Claro. Pero esa es una de las formas en la que la pareja mantiene a su pareja en este sobrepeso. Y también veíamos los papás. Hay situaciones en las que las personas viven con sus papás y los papás pareciera que hasta les da gusto que estén con sobrepeso, ¿no? Y es como de, ¡ay, cómetelo! Y te lo acercan. Claro, tiene un fondo bastante, podríamos decir, híjole, incluso malévolo. Es decir, por mí mantente en este sobrepeso y así no eres atractivo para nadie y te quedas a vivir el resto de nosotros con nosotros, ¿no? Entonces, sí tiene un trasfondo, puede ser ese, pueden ser un montón, pero este es común que suceda que los padres fomentan este tipo de alimentación nociva, o sea, que hace daño, que engorda, tiene un fondo, híjole, podríamos decir que feíto, pero tiene que ver con que mantente así. No te pongas mejor. Ay, oye, pero también entonces la comida tiene un significado. Sí, un valor simbólico. Los alimentos tienen un valor simbólico. Yo desarrollé este tema hace algunos años cuando uno de mis hijos tuvo sobrepeso. Él tenía 25 kilos de más y obviamente sí era emocional. Cuando yo salía a trabajar todo el día y yo llegaba con culpa de haberlo dejado todo el día, te estoy diciendo que él vivía en la adolescencia en ese instante, sí, yo le decía, ¿ya cenaste? Y mi hijo me decía, no, pero tráeme unos tacos, pero tráeme una torta. Y entonces, para él representaba que si yo le llevaba unos tacos o una torta, significaba que yo lo amaba. ¿Qué tal? ¿No? Y entonces, mi hijo, cada vez que comía tortas y tacos, a él le sabía a amor, porque su mamá se preocupó por llevarle de comer. Yo no lo hacía por amor, yo lo hacía por culpa por haberlo dejado tantas horas, digámoslo de esta manera. Pero cuando él crece, ya no había necesidad de que mamá le llevara los tacos. Él ya podía ir a comprar. Ajá. El hábito de. Él ya podía ir a comprarlos. Y entonces él, si se alimenta de tortas y tacos, pues obviamente iba a engordar. Y en este engordar lo hacía porque para él eso significaba un recuerdo de mamá que lo amaba. Entonces, cada uno tiene su propio alimento, como decir, ay, es que a mi abuela le salían deliciosas las albóndigas, y entonces cuando comes albóndigas te atascas, porque tiene una memoria esa comida. Entonces, eso es lo que sucede, tiene un recuerdo y por eso es que me hace engordar. ¿Qué tal? Pues a manera de colofón, Yadi, en el programa, y también como conclusión, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida? Bueno, primero tendríamos que romper las pautas que están generando esta hambre emocional. Y esto tiene, para todos es como un círculo, lo vamos a vivir así. Primero es, me siento ansioso, tengo que registrar qué emoción estoy sintiendo, si me estoy sintiendo ansioso, si me estoy sintiendo aburrido, si me estoy sintiendo que tengo miedo. Identificar la emoción que estoy sintiendo, porque es como ocurre, primero me siento de cierta manera y como ya registré que estoy aburrido, pues entonces voy y busco en el refrigerador, pues, cómo desaburrirme, que es a través del alimento. Entonces voy, pienso, busco y qué comer y luego me doy el atracón. Entonces, ¿en dónde tendríamos que romper la pauta? Desde que estoy identificando qué estoy sintiendo. Si estoy aburrido, pues en lugar de irme al refrigerador, es irme a caminar, es ponerme a hacer algún tipo de actividad. Pero si yo digo, ay, estoy aburrido, a ver qué como, ahí no estoy rompiendo la pauta. Entonces, voy al refri y ya me como lo que se me antoje. Y después viene la culpa. ¿Qué tal? Al ciclo ahí, ¿no? Y ahí volvemos, sí, al ciclo, exactamente. Okay. Pero entonces, ¿cómo lo rompo desde el principio? Identificar qué estoy sintiendo. Si estoy comiendo por aburrimiento, pues en lugar de ir al refri, es ponerme a hacer algo. Si estoy comiendo porque estoy estresado, entonces buscar una manera de desestresarme en lugar de recurrir al alimento. Así sería la manera en que puedo romper esta pauta. Ahí está, amigos. Pues Yadi nos ha dado, nos ha desarrollado este tema en el que verdaderamente pues podemos descubrir, podemos detectar qué emociones nos incitan a comer más, pero sobre todo a identificarlas, a trabajar en esas emociones si queremos aspirar a tener un equilibrio en el peso corporal. Ahí están los datos de Yadi. Yadi aparece
en las redes sociales como Guadalupe, sí, como ¿verdad? Guadalupe Yadira, así me encuentran en Facebook, en mi página, sí. Guadalupe Yadira, dale like y ponte en contacto conmigo. Sí. Trabajo sobrepeso, pero también trabajo transformación a nivel subconsciente, entonces es parte de lo que fue el éxito de haber bajado 25 kilos en 3 meses a uno de mis hijos. Pues ahí establezcan contacto con ella en su página, ah, también acaba de aparecer su teléfono, ponle nuevamente por favor el teléfono para que le hablen directamente y entonces ya ustedes puedan establecer una cita con Yadira y ella pueda ayudarles en estas cuestiones también de alimentación y sobrepeso. Pues Yadi, una vez más, muchas gracias por estar aquí en Cadena Sur. Gracias a ti, gracias a ustedes, público, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión de Carpe Diem.